Pues buenas tardes y bienvenidos a esta plática Pandemia, Presente y Futuro. Tengo el gran honor y gran gusto de estar aquí con Daniel Benchimol. Hola Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Qué placer. Para mí un enorme placer podernos encontrar por lo menos bajo esta vía. A distancia, pero presentes. Pues Bien. agradecer de entrada a la Cámara por la organización de este importante evento y darnos oportunidad de compartir ideas. Un poco la dinámica que seguiremos. Yo en un momento más, por supuesto, leeré la semblanza de Daniel, aunque sé que ya todos lo conocen, pero para cumplir con las formalidades, Daniel tendrá oportunidad de presentar su tema y al final intercambiaremos un poco de ideas. Les voy a pedir a todos que si tienen alguna pregunta o comentario para Daniel, lo vayan dejando en el chat de la plataforma, ya sea en Facebook o en YouTube. Se las haremos llegar a Daniel y él nos hará favor de pues contestarlas a su tiempo y las vamos a publicar en el boletín de la Cámara para que todos podamos tener acceso a ellas. Pues sin más, Daniel Benchimol es director de Proyecto 451, trabaja en la industria editorial desde hace 20 años y brinda consultoría a más de 150 editoriales y organizaciones en toda América Latina, España y España en materia de estrategia digital. Entre las empresas con las que trabaja se encuentra Grupo Planeta, Penguin Random House, Fondo de Cultura Económica y Grupo Macmillan, así como organizaciones tales como la CEPAL o el CERLANCA. Dictó más de 100 conferencias en los eventos y ferias más importantes de la industria en toda la región y es docente en universidades en Argentina y España. Su misión es ayudar al sector editorial en el desafiante proceso de transformación que proponen las nuevas tecnologías en el siglo XXI. Pues una vez más, Daniel, bienvenido y muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Diego, por la invitación y a toda la cámara. Voy a compartir la presentación que he elaborado para ver con ustedes. La verdad que la intención de esta presentación es, si se quiere, una suerte de disparador de ideas para que después también podamos conversar contigo, con Diego, con respecto a, en algún punto, qué ocasionó, qué cambios provocó la pandemia en la industria del libro, desde una mirada obviamente muy personal y muy discutible, ¿no? Que cada uno de ustedes después tomará o se enriquecerá con las cuestiones que les parezcan más acertadas o no. Cada uno habrá tenido claramente sus experiencias de esta pandemia. A ver, lo primero es entender en qué lugar nos encontramos, ¿no? Más allá de lo que haya ocurrido en estos últimos año y medio, casi 2 años que llevamos de pandemia, la industria viene cambiando y viene cambiando fuertemente en los últimos 20 años. Nos guste o no, haya muchos a quienes esto les agrada más o menos, pero es inevitable que se estén produciendo cambios que son mucho más profundos de los que venía teniendo la industria en toda su historia. Y la pandemia, en algún punto, lo que generó fue acelerar y profundizar muchos de estos cambios, algunos tal vez para bien y otros tal vez no tanto, pero en definitiva provocó ese efecto, ¿no? Provocó que cambios que tal vez hubiesen demorado 5, 10, 15 años más, bueno, se vieran reflejados en un periodo muy breve de pocos meses y en donde todos nos vimos obligados a también modificar nuestros procesos a partir de estos cambios. Pero lo interesante es entender esto, que había cambios que venían ya dándose desde antes y que, insisto, muchos, como es mi caso, abrazábamos y tratábamos de comprender. Muchos otros trataban más bien de negar o de eludir o de evadir para un futuro que sea inevitable. El primero de estos cambios claramente tiene que ver con el volumen de contenidos que se producen. Las tecnologías, una de las cosas que han facilitado es la posibilidad de publicar libros y que el hecho o el mero hecho de publicar un libro sea muy fácil y cada vez sea más fácil y cada vez lo va a hacer más sencillo. ¿Esto qué generó? Bueno, que en los últimos años se vaya acelerando cada vez más la cantidad de títulos que se publican, la cantidad de novedades, estamos hablando no de ejemplares, sino de títulos nuevos que se publican y distribuyen en el mercado, lo cual compiten por la atención de los lectores que siguen siendo los mismos. Más allá de que la masa crítica de lectores ha ido incrementándose, no a la misma tasa con la que lo han hecho los títulos. Ninguna otra industria por fuera de la del libro produce tanta cantidad de artículos nuevos cada año. Estamos hablando de arriba de 100.000 novedades por año solamente para lo que es el terreno de América Latina y en lengua española.
Acá la primera reflexión es entender un poco si es sostenible o no sostenible un modelo como el que estamos llevando adelante, en el cual se están publicando este volumen de novedades todo el tiempo, esta suerte de tiranía de los libros nuevos, de la necesidad de publicar un nuevo libro, y que la pandemia yo creo que ha hecho o ha acomodado algunas piezas en este sentido, porque ha logrado hacer que, bueno, pensáramos dos o tres veces en publicar o no un libro, en principio en base a la necesidad, ¿no? En base a saber que los canales no estaban tan abiertos, en base a no tener mucha certeza sobre qué le va a ocurrir al mercado, pero muchas editoriales se han dado cuenta que publicando menos libros, su negocio terminaba siendo igual o mejor. Por lo tanto, acá empieza el cuestionamiento de realmente saber cuándo vamos a publicar un libro, para qué lo vamos a hacer y qué valor nuevo aporta dentro de un volumen de libros que ya existen y que prevalecen y que se ha ido incrementando año a año. Lo segundo, que va en relación con lo primero, es que a partir de las nuevas tecnologías, a partir del libro digital, a partir de la impresión digital por demanda, los catálogos de los libros extienden su vida, extienden su tiempo de vida. Y hoy tenemos la posibilidad de entrar a una tienda de e-commerce y acceder a un catálogo que hace 15, 20 años atrás esto no era posible. Y la pandemia, otra vez, lo que generó en todo caso es que esto sea mucho más visible, mucho más consciente para los lectores, que hoy saben que cuentan ya no solo con la novedad que van a encontrar en la vidriera de una librería física, sino que además pueden ir a navegar un sitio web y encontrar libros que hoy no están dentro de las novedades del año. Y esto fue muy evidente porque el consumo, lo habrán visto muchos de ustedes como editores o como librerías, el consumo de libros se ha volcado en gran parte al fondo y no tanto a la novedad en este periodo de año y medio que llevamos de pandemia. ¿Qué debemos cambiar en ese sentido con la estrategia, ¿no? Después tenemos lo que ha ocurrido efectivamente con las librerías. Las librerías físicas no dejan de ser hoy el principal canal de venta del libro, no dejan de ser el principal canal de visibilidad y de distribución de los libros. Pero claro, sabemos que las librerías son cada vez más pequeñas, que tienen cada vez menos capacidad para almacenar los libros, que la competencia por ese espacio es cada vez más fuerte, que está cada vez más concentrada en grandes grupos editoriales que tienen un peso estratégico al momento de decidir qué libros se muestra o no en ese mes en una librería. Bueno, en esto, ¿cómo podemos hacer para que el tejido de librerías se fortalezca? ¿Y cómo podemos hacer también para desarrollar otros canales, sabiendo hoy que estos otros canales no van en contra, ni mucho menos, de las librerías físicas? Las librerías como tales, y esto creo que es una lección aprendida a estas alturas, no es un mero canal de venta o de comercialización de libros. Es el principal canal de ventas, pero no cumple solamente esa función. Cumple un rol mucho más importante, que es el de visibilizar los libros y el de conectar a los libros con los lectores, que no es nada menor. A pesar de que después el lector pueda ir y comprar el libro en una tienda de e-commerce o directamente a la editorial. Pero la librería cumple otro rol, y en esto también requiere una suerte de reconfiguración de sus funciones, de sus tareas. El cuarto eje, que también es algo que veníamos vislumbrando y que con la pandemia se hizo muy evidente, la industria hoy compite contra una enormidad de otras fuentes de entretenimiento, o no solamente de entretenimiento, sino también de formación, que tienen muy alto valor en cuanto a su calidad de contenido y tienen un muy bajo costo, un muy bajo precio de cara hacia los espectadores. Me refiero al caso que primero se nos viene a la mente, que es Netflix, pero que hoy sabemos que ya no es solo Netflix, es HBO, es Star Plus, es Spotify, y es una infinidad de plataformas, e insisto, no solo en el mundo de la ficción, sino también en el de la no ficción, que de una u otra forma compiten contra lo que nosotros hacemos, compiten por el tiempo de las personas a dedicarse a la lectura, a entretenerse, a aprender, a formarse. Entonces, ¿cómo nos hacemos más fuertes cuando esto ya venía siendo evidente y empezó a consolidarse mucho más fuerte en este último año y medio o dos años? Aquí, obviamente, que yo voy dejando algunas ideas o algunas reflexiones o algunas preguntas, no tengo las respuestas certeras para cada uno de estos temas, ¿no? Pero en principio es tratar de hacer una suerte de diagnóstico y entender que muchas de estas cuestiones ya venían ocurriendo de antes y que hoy son mucho más visibles y mucho más conscientes. Entonces, en este escenario yo creo que hay dos grandes desafíos. Entendiendo que el rol fundamental
de la industria y de los editores en particular es el de conectar a los autores con los lectores. Y aquí aparece, primero, ¿qué valor le ofrecemos a un autor para que publique o para que quiera formar parte de nuestro catálogo, sabiendo que los autores se han empoderado muchísimo y hoy tienen posibilidades de armar audiencias de lectores, de construir audiencias alrededor suyo, de producir libros con la misma o mejor calidad que la que puede producir una editorial y de conectar ese libro con el lector? ¿Cuál es el valor que nosotros como editorial le podemos ofrecer a ese autor? Y por otro lado, ¿cómo hacemos visibles nuestros libros en un contexto como el que acabo de describir, ¿no? En donde abundan los libros, en donde hay cada vez menos librerías y hay cada vez menos espacio físico para hacer visibles los libros, en donde hay otra oferta enorme de contenidos de altísimo valor como Netflix o el que fuera que también compiten por la atención de nuestros lectores. ¿Cómo hacemos para hacer visibles a nuestros libros o nuestros contenidos a los lectores? Estos para mí son los dos ejes más importantes o las dos grandes preguntas que aparecen durante este último periodo. Con el escenario de los autores y lo que tiene que ver con la autopublicación, un fenómeno sobre el cual muchas veces se suele hablar poco, se suele desprestigiar mucho, se suele desatender, se suele ver como algo que no afecta en nada al normal desenvolvimiento de la industria, y la verdad es que sí la afecta, porque ha ido incrementándose e, insisto, modifica la tensión entre los autores y los lectores, modifica la tensión que hay de un autor por querer formar parte del catálogo de una editorial y la posibilidad de que un autor conecte con un lector y por lo tanto compita también como parte de la oferta editorial. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, por un lado, cómo la autopublicación democratiza la producción y el acceso a los contenidos. Eso sin duda es algo que genera. Acá yo traigo una imagen de un autor perdón, muy peculiar, que es Hernán Cassiari, que es un autor de Argentina, muy reconocido en Argentina y en algunos otros países de la región, que ha decidido explícitamente volcarse a la autopublicación de una manera muy crítica al sector del libro, y que ha llegado incluso a tener una librería física. Una librería física en la cual expone esto en su fachada, en su frente. Los PDFs de todos mis libros están gratis en internet, pero ¿quién regala un PDF para un cumpleaños? Haciendo un poco una humorada, tiene un catálogo que en general va por el lado del humor. Cassiari tiene, a partir de sus libros, una de sus fuentes de ingresos más importantes son los espectáculos que él mismo hace o que dirige en forma de teatro. Cuando vino la pandemia, cuando apareció la pandemia, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo trató de adaptarse y reconvertirse rápidamente un modelo que era eminentemente físico, que era la exposición de sus obras en forma teatral en todo el país? ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, pasó hacia un modelo online en donde combinó de una manera bastante curiosa y bastante particular la idea de que uno podía acceder a la obra en vivo, en forma de video, en streaming, con entradas, con límite. Uno podría pensar que bueno, el streaming me da la posibilidad de transmitir de manera ilimitada. Bueno, no, él sentó las bases, las mismas bases que hay en un teatro, la idea de que las entradas se pueden agotar. Complementó esto con la venta del libro como objeto físico y además lo combinó con un servicio como el de PedidosYa, podría haber sido Rappi o cualquier otro, en el cual la persona, además de comprar la entrada, tenía la posibilidad de recibir la cena en el mismo tiempo en el que podía ver el espectáculo, que era algo que sucedía en los espacios físicos en el caso de él, ¿no? Tenía, generalmente lo hacía en teatros en donde uno podía llegar a cenar o almorzar mientras miraba el espectáculo. Fíjense el proceso de reconversión y la agilidad para poder ir a este lugar. Y acá la pregunta, más allá del caso y las ideas que nos puedan despertar, tiene que ver con qué hacemos para que un autor quiera formar parte de nuestro catálogo cuando tiene todas estas posibilidades por sí mismo, de poder generar espectáculos que transcurran en todas partes del mundo, poder generar un ingreso neto de esto, poder a partir de eso vender sus libros y hacer visibles sus contenidos. Tiene una capacidad y un poder y unas herramientas que no las tenía hace muchos años atrás. ¿Cómo hacemos nosotros para decirle, bueno, nosotros como editorial tenemos algo
que tú como autor no tienes. Y aquí nos presenta como un gran, gran interrogante. Curioso esto, curioso. En el año 2020, el año de la pandemia más fuerte, y esperemos ya estar en vías de ir saliendo de este horror que hemos transitado en este año y medio, las plataformas digitales que más crecieron en términos económicos son las plataformas que estaban volcadas a darle herramientas a las personas a producir contenidos. ¿Sí? Las plataformas que más crecieron son aquellas que empoderaron a las personas en el momento de producir contenidos y generar ingresos de esos contenidos. Fíjense lo curioso que es esto y cómo compite con el sector, ¿no? Más allá de que no estemos hablando ahora específicamente de libros. Algunas de estas plataformas seguramente les resonarán en la mente, otras puede ser que no las conozcan. Vamos con el caso de Substack. Substack es una plataforma muy sencilla, la verdad, que lo que propone es que una persona pueda generar un ingreso a partir del envío de mails, a partir de esto nada más, a partir de generar una base de datos, enviar correos electrónicos, pero estos correos electrónicos son pagos, son una suscripción paga, y muchos autores empezaron a emplear esta herramienta para, no sé, por ejemplo, generar una novela en capítulos y generar una suerte de suscripción de una novela que iba en capítulos y que iba siendo enviada por correo electrónico. O un contenido de orden técnico. Lo que fuera, les da la herramienta a la persona de poder generar esta base de datos, poder enviar estos correos y poder generar un ingreso a partir de un contenido, en principio, meramente textual. Es una plataforma que tiene más de 250.000 suscriptores pagos que usan el servicio y en donde los 10 principales editores de contenido generan para sí cerca de 10 millones de dólares al año. Y ha crecido una enormidad durante el año 2020 y 2021. La otra plataforma, que insisto, puede que la conozcan o no, depende un poco, en algunos de estos casos hay algunas de estas plataformas que se han movido más en América Latina, en otros más en Europa, se llama Patreon. Patreon es una plataforma que sigue el modelo del crowdfunding, que tal vez alguno de ustedes también conoce, que tiene que ver con producir lo que fuera, un producto, un bien digital, un servicio, pero antes de producirlo, conseguir los ingresos para producirlo a partir de que la propia audiencia nos financie esa producción, ¿no? Se llama financiamiento colectivo, con la idea de que podamos financiar un libro, por ejemplo, que es uno de los esquemas que más se suele encontrar en este tipo de plataformas, a partir de que los lectores nos lo paguen antes siquiera de empezar a escribirlo. Más de 6 millones de personas pagan contenidos o plataformas o productos dentro de Patreon al año. OnlyFans es una plataforma que sí se ha hecho un poquito más popular, sobre todo por la línea que tiene que ver con la pornografía, aunque no es el único eje que trabajan, pero en definitiva lo que permite es que cualquier persona teniendo una cuenta de Instagram o similar pueda monetizarla, pueda generar un ingreso a partir de suscripciones sobre el contenido que produce. Y Twitch, que sí es una plataforma que también imagino que habrán por lo menos escuchado bastante hablar, que es una plataforma de Amazon que se basa en video y sobre todo en video en vivo. Y es una plataforma que empezó por el universo del gaming, de los videojuegos, hoy se expandió enormemente a muchos otros universos y se caracteriza por darle muchas herramientas a quienes producen contenidos para poder generar ingresos. Aquí hay un poco de todo, ¿no? Desde plataformas que nos permiten generar contenidos digitales en forma de texto, plataformas que nos permiten generar productos físicos y también generar ingresos, pero a partir de una dinámica digital, redes sociales, bueno, pero en definitiva lo que quiero traer es la idea de que el escenario de la creación de contenidos está más fuerte que nunca y de que lo que están haciendo las herramientas digitales es empoderar a las personas para que puedan producir contenidos y para que puedan generar ingresos a partir de esto. ¿Qué hacemos como sector frente a fenómenos de estas características? Vamos al escenario de los lectores, al otro eje de la cadena, ¿no? Que claramente lo que se viene produciendo son cambios en la cadena, en la famosa cadena de valor del libro. A mí no me gusta demasiado en general el concepto de la cadena como algo que está sujeto, rígido y que no es permeable a cambios, pero en definitiva sabemos que históricamente tenemos una estructura de cadena eslabonada en donde vamos desde lo que es la compra del derecho sobre un contenido,
o bien la firma de un contrato de autor, con un autor directo o con un agente, hasta todo el proceso de producción y la llegada del producto final al lector. Un esquema que imagino que todos estarán más que familiarizados, pero que tiene un gran problema, y que es que, de alguna forma, lo que estamos haciendo es decirle al lector: yo tengo esto, necesito que vengas a mí a buscarlo. No tiene al lector, como yo consigo que debería ser, la figura protagónica de esto, sino que es más bien el último eslabón de la cadena. Pensemos en lo siguiente: aún hoy seguimos teniendo unas tasas de devolución enormes en el sector, cualquiera de ustedes lo sabe, miles de libros al año se venden a precios muy reducidos en forma de liquidaciones, de bajo precio, o se destruyen, a pesar de que estamos en algún punto aspirando a vender la mayor cantidad de libros posibles y hacer que el ecosistema sea lo más sustentable posible, nos pasamos año a año destruyendo miles de ejemplares. Y por otro lado, sabemos que todos los días miles de lectores se acercan a las librerías, piden un libro y no lo encuentran. No tienen la forma de satisfacer esa demanda. Cuando esto lo llevamos a un escenario de sobre todo de nuevas generaciones, es un concepto muy extraño. Nos hemos de algún punto acostumbrado a cosas que no están para nada bien y que hoy las tecnologías nos permiten pensarlas de otra manera radicalmente diferente. Digo, yo siempre lo pienso, tengo uno de mis hijos, el más grande, que tiene 8 años, que es muy lector y lector de libros físicos, y que cada vez que va a una librería y pide por un libro, y esto le pasa muy frecuentemente, pide por un libro y del otro lado le contestan: no tengo este libro, se ha agotado, no lo hemos recibido hace semanas, o lo que fuera, no lo puede concebir mentalmente esta situación, porque estamos en una era en la cual, por otro camino, prende cualquier dispositivo y accede a todo el contenido que quiera, en el momento que quiera, cuando quiera, y por un lado va a una librería física a pagar por un contenido en concreto, y no tiene la posibilidad de comprarlo porque hay algo en la cadena que es totalmente ineficiente. Entonces, urge hacer eficiente esta famosa cadena, que a mí me gusta más pensarla como un ecosistema de valor del libro, en donde el lector esté en el centro de la escena y en donde todo lo acomodemos, todo absolutamente lo acomodemos para que el lector pueda satisfacer su necesidad. Es imprescindible y urge modernizar el canal, y se hizo más evidente que nunca con la pandemia. Esto no significa ir de nuevo en detrimento de alguno de estos eslabones, sino todo lo contrario, en ver cómo los modificamos, cómo los hacemos más eficientes para que toda la cadena de valor del libro funcione mejor y dé una respuesta concreta al lector que en concreto quiere acceder al libro, ¿no? Esto tiene que ver con tener más eficiencia para tener un mercado siempre abastecido de los libros que se demandan, para tener mucha más información para poder producir tiradas mucho más ajustadas y más precisas, y no estar derrochando en papel y en libros, para reducir también el margen de riesgo que tiene una obra, para tener más agilidad al momento de reponer stocks, tener información de demanda en tiempo real. Esto es algo que en cualquier otra industria ya es moneda totalmente corriente, y que aquí todavía parecería que estamos lejos de este escenario. Obviamente aparece la impresión por demanda, algo sobre lo cual se viene hablando hace 15 años atrás. Es una tecnología que ha madurado mucho, que ha perfeccionado mucho de las cuestiones que tenía como problemas tiempo atrás, que aún le queda todavía mucho por mejorar, pero que claramente es el camino. Y cuando nos preguntamos cómo mejorar los costos de la distribución del libro dentro de un territorio o hacia otros territorios, cómo mejorar los costos de producción de un contenido, bueno, hay como infinidad de problemas que se suelen debatir y discutir dentro de las agremiaciones del sector, y que la respuesta es el print on demand. Y que yo lo que trataría de impulsar es a no quedarnos esperando a que alguna plataforma, a que alguna empresa milagrosamente nos dé la respuesta, sino a empujar para que esta forma de comercialización mejore. Que claramente a su vez tiene un efecto en la sostenibilidad, ¿no? En la reducción de las huellas de carbono, algo que va a ser cada vez más discutido y visible a nivel mundial.
obviamente la pandemia permitió que modelos que eran muy exploratorios empezaran a hacerse pie, como Bookshop. Entiendo que en México también ya hay algunas experiencias parecidas que tienen que ver con la posibilidad de comercializar libros en una tienda de comercio electrónico, pero beneficiando también a las librerías y haciéndose partícipe también a los distribuidores. Este tipo de modelos justamente piensan cómo modificar los eslabones de la cadena para tratar de hacer un ecosistema que sea mucho más beneficioso, pensando fundamentalmente en el lector como el centro de todas las cuestiones. Lo otro que aparece muy evidente es la diversificación, la necesidad de diversificar los ingresos, de generar nuevos ingresos para que no importa que el día de mañana las librerías físicas estén cerradas o incluso los canales digitales estén cerrados, por el motivo que fuera, nosotros tengamos distintas fuentes de ingresos que nos hagan menos vulnerables y que nos hagan más fuertes. Esa es la esencia de diversificar los ingresos. Es que cada uno de los ingresos que generamos desde los múltiples canales nos hagan más fuertes y nos hagan más sólidos ante la tambalencia o la fragilidad de cualquiera de ellos. Entendiendo que ninguno va a ir en contra del otro. ¿Sí? En ninguno, esta idea un poco que se ha discutido durante mucho tiempo de que un canal fagocita al otro. Bueno, tratar de entender que esto no es así y tratar de que lo que tenemos que buscar es cómo desarrollar cada uno de los canales de la mejor forma posible. Todos los canales, todos los formatos, esa suele ser, por lo menos, mi visión y mi premisa. El comercio electrónico, que creo yo que la pandemia ayudó a sepultar este tema de que el crecimiento del comercio electrónico iba a implicar un decrecimiento de la venta en las librerías. En realidad lo que nos permite es fidelizar la relación con los lectores, es obtener más datos de los lectores, más información de los lectores. Sí aparece un desafío, creo yo, y que va a ir siendo cada vez más evidente, que es que a partir de que todas las tiendas sean iguales, a partir de que todas las editoriales o todas las librerías tengan sus tiendas de libros a la puesta, sobre todo las librerías, tengan sus tiendas online, bueno, ¿cómo hacemos para que una tienda se diferencie de la otra, sabiendo que en definitiva no son más que una pantalla en un sitio web, ¿no? Si todas ofrecen el mismo catálogo, si todas tienen los mismos precios, bueno, ¿cómo hacemos para que una se diferencie de la otra? Y sobre todo, para encontrar un valor diferencial frente a una tienda como Amazon o similares. Lo siguiente es el libro digital, que significa claramente la posibilidad de internacionalizar el catálogo de una forma totalmente novedosa, que no implique aduanas y costes de transporte, que implique mucha más agilidad, que implica ofrecer nuestro catálogo en forma permanente e inagotada. Supone, sin dudas, una forma de ingreso con una barrera de entrada que es muy baja, y en donde la mayoría de los ingresos se producen sobre todo de los mercados internacionales. Con lo cual, yo hoy cada vez más soy de la idea de que el libro digital no debería ser siquiera una opción de análisis, como aparece muchas veces en las cabezas de los editores, ¿no? Están todavía, en muchos casos, evaluando apostar o no apostar por este formato. Los audiolibros, como un formato que permite atraer a nuevas audiencias, que en un porcentaje importante no son lectoras de libros en papel, y entonces nos permite ampliar nuestro mercado. Y bueno, aquí aparece un gran peligro en el sentido de que las plataformas están yendo por un camino. Cuando hablo de plataformas, me refiero a Storytel, me refiero a Amazon Audible, están yendo por un camino que es similar al que estamos viendo en el caso de Netflix, con algunos matices que lo hacen un poco más peligroso, que tienen que ver con que, a partir de que tienen una base de audiencia muy grande, que les está demandando contenidos, que están suscribiéndose a sus plataformas y que les están pagando por estos contenidos, pero tenemos por el otro lado una industria como la del libro que no apuesta con gran fuerza a este formato todavía. Sí lo hacen los grandes grupos editoriales, pero no mucho más que eso. La decisión de estas grandes plataformas es empezar a producir contenido por sí mismo. Pero a diferencia de lo que ocurre en Netflix, en donde Netflix termina contratando a las productoras de contenidos para que les produzcan estos contenidos, estas plataformas los producen por sí mismas, dejando afuera del negocio a las editoriales. Porque en definitiva el negocio ahí está, el consumo ahí está, la demanda ahí está, lo que necesitan son contenidos para seguir abasteciendo a estos audio lectores. Y también empezar a pensar
en la idea de, o desarrollar con más fuerza, la idea de poder vender los derechos a otros formatos y a otros soportes en un escenario justamente en donde las grandes plataformas necesitan contenidos. Ahora voy a hacer una referencia al respecto de esto un poco más profunda. Y el otro eje que tiene que ver con todos los canales y todos los formatos tiene que ver con estar cada vez más dispuestos y abiertos a las dinámicas de los modelos de suscripción, que generan mucha discusión, que generan muchas reticencias, que tienen razones de ser estos puntos de discusión, pero en definitiva estamos hacia un camino, cuando nos ponemos del lado del lector, hacia un camino en donde el modelo de la suscripción es un modelo que viene increyendo en todos los productos y en todos los servicios, y es lógico que también así sea en el mundo del libro. Piensen un segundo en cuál es el problema que tiene Netflix, como esta super mega plataforma de contenidos audiovisuales. ¿Qué problema central tiene hoy esta plataforma? Tiene un problema. Y el problema es que tiene todas las noches, mayoritariamente, millones de usuarios en todo el mundo demandándoles contenidos. Demandándoles más y más contenidos. Tiene millones de espectadores voraces de contenidos de altísima calidad. Y el día que, la semana que no se cumpla con esa promesa, ahí hay un riesgo enorme de Netflix a su negocio. El día que Netflix no tenga contenido de altísima calidad y nuevo y novedoso para esta cantidad de espectadores voraces, bueno, empieza a resquebrajarse automáticamente su negocio. Fíjense lo lindo de cómo dieron vuelta el problema, porque en la industria del libro yo siento que tenemos el problema inverso. Producimos los contenidos y tratamos de salir a buscar a los lectores de alguna forma. Tratamos de generar la demanda después que producimos los libros. En este caso, la demanda ya la tienen. Lo que necesitan es producir y producir libros. Sería fantástico en el mundo del libro poder tener algo así, en donde solamente nos tengamos que ocupar de producir cada vez mejores historias, porque sabemos que del otro lado los lectores están muertos de ganas de leer todas las noches. Aquí un poquito la idea de los audiolibros primero, como un formato en el cual están apostando tanto Amazon como Storytel, ante la suerte de vacío que van dejando las editoriales, un formato que curiosamente creció en la pandemia, a pesar de que al principio parecía que esto no iba a ocurrir, ¿no? Porque el formato del audiolibro en general está asociado a un consumo de contenidos en lo que se suelen denominar como los tiempos muertos, ¿no? Los tiempos de espera, los tiempos de viaje en los transportes públicos, los tiempos de espera cuando estamos queriendo o esperando a un doctor que nos atienda, o para cuando estamos esperando entrar a una reunión, o cuando estamos cocinando. Como en estos espacios teníamos la posibilidad de escuchar audiolibros, escuchar historias, y empezar a aprovechar esos tiempos, y durante la semana nos dábamos cuenta que podíamos leer uno o dos libros cuando antes no encontrábamos los tiempos para hacerlo. Bueno, el audiolibro, justamente con la pandemia, no tuvo de esos tiempos, pero la fatiga que en algún punto generó la pantalla y el uso extremado de la pantalla que hemos tenido durante todo este tiempo, incluso en este tipo de experiencias, ¿no? Con conferencias, con charlas, con reuniones virtuales, bueno, genera que estemos mucho más predispuestos a descansar la vista y a querer escuchar una buena historia a partir del formato audio. Se hizo más fuerte en otro tipo de consumos. Yo considero que hoy un proyecto editorial, su mayor inversión y su mayor desafío debería estar en la construcción de la demanda de una manera, digamos, tal vez no igual, pero con una línea similar a la de Netflix, en el sentido de poder construir la demanda, poder construir la audiencia, poder construir nuestra masa crítica de lectores, incluso antes de producir los libros. Y toda su inversión y todo su esfuerzo debería estar ahí, porque las posibilidades son enormes. Estamos en una era en la cual cualquier editor de cualquier parte del mundo puede atender a todo el mercado en español de todas partes del mundo, pero a su vez sabiendo que puede segmentarlos por tribus, por nichos, con intereses específicos, con edades específicas, con niveles de formación bien precisos. Hoy tenemos la capacidad de atender a un mercado global, pero a su vez específico, no importa en qué lugar del mundo se encuentre.
considero finalmente que estamos, obviamente, que en un escenario que ya era incierto para el sector y que la pandemia lo único que hizo fue hacerlo aún más incierto, en donde lo único que sabemos es que todo va a seguir cambiando mucho y que pocas cosas van a ser iguales en los próximos 4 o 5 años, pero que lo interesante sería, esto lo suelo pensar o trabajar con cualquier editorial, sea pequeña o sea grande, tratar de hacer una mirada y un pensamiento a mediano y largo plazo de en dónde queremos estar y cuál es el rol que queremos ocupar como proyecto editorial y cuáles son aquellas cosas que deberíamos tener resueltas para los próximos 3, 4, 5 años. Ese es el largo plazo del que estoy hablando, no más que eso, pero sí tener muy claro a dónde queremos ir y obviamente actuar en consecuencia en el corto plazo. Yo siento que la pandemia hizo muy evidente y muy visible las editoriales que venían previamente trabajando y con predisposición los canales digitales, que venían trabajando su tienda de comercio electrónico, que venían trabajando el formato del libro digital, que venían trabajando el audiolibro o lo que fuera, se sintieron muchísimo más fuertes durante la pandemia que aquellas editoriales que no habían podido hacer prácticamente nada en este sentido y tuvieron que empezar a armarse durante la pandemia, sabiendo que su principal canal de ingresos estaba cerrado y que por lo tanto sus capacidades también de reinversión se achicaban mucho. Y que además el tiempo que conlleva la modernización o la digitalización de un proyecto editorial no son días o semanas. Entonces todos estos cambios que ha propiciado la pandemia se verán reflejados recién dentro de un tiempo más adelante. Entonces realmente conciencia, no actuar esporádicamente o espontáneamente en función de cómo vayan ocurriendo los cambios, sino tener una mirada a largo plazo, aunque sea errada, aunque sea equivocada, pero sí una mirada al fin, una línea que nos lleve con una hoja de ruta y en donde sepamos qué es lo que tenemos que hacer hoy para poder llegar a ese punto de destino dentro de 3 o 4 años. ¿Qué tiene que ver, por lo menos desde mi mirada, con esto que les conté? Podrían poner ustedes el foco que quieran, pero en definitiva tener una visión un poquito más a largo plazo para mí es absolutamente esencial, más aún en un escenario como este de incertidumbre. No mucho más, creo que estuve bien con el tiempo, Diego. Si quieres, bueno, ahí conversamos con lo que te parezca, con lo que te haya gustado o no. No, bueno, por supuesto que no solamente me gustó, Daniel, sino que deja como muchas ideas para analizar y para seguir pensando. Tengo pues muchas inquietudes, muchas preguntas. De entrada veo, planteas un panorama súper interesante, ¿no? Un panorama lleno de, por un lado, pudieran ser grandes oportunidades para las editoriales, pero también veo un panorama un poco amenazante, o tal vez lo percibo así, porque hablas de un Netflix, un Spotify, de autopublicados, de este concepto de quedarse fuera de los contenidos, digamos, propios de las plataformas, ¿no? O de llegarle a esta audiencia. Y me surge la duda, ¿cómo agilizar o cómo mover a la industria editorial que si bien actuó durante la pandemia y sí tuvo ciertos cambios, pero sabemos que es una industria un poco, entre comillas, pero un poco más lenta, ¿no? Que no tiene cambios tan abruptos. ¿Cómo mover a una estructura pues ya consolidada y hacerle frente a estos cambios que estamos viendo, Daniel? Mira, es así como lo planteas en realidad, ¿eh? O sea, es un escenario que plantea tanto oportunidades como grandes, grandes retos y grandes desafíos. Y obviamente que yo tampoco tengo la fórmula o la respuesta mágica como para decirles, bueno, tienen que hacer A, B y C. El DeLorean del futuro no lo tengo. Todos lo quisiéramos, pero no hay manera. Lo único que sí tengo bastante claro es que deberíamos animarnos a romper y a resquebrajar mucho más los moldes estancos con los que venimos trabajando históricamente. Tenemos como una suerte de idea de que hay que tratar de conservar las cosas como las veníamos haciendo a costa de cualquier riesgo, cualquier reto, y todo el tiempo estamos, bueno, en defensa de la cadena de valor del libro, en defensa de la librería, en defensa del sistema de distribución o de las imprentas.
Y la verdad es que nadie va en contra de ninguna de estas cuestiones, sino que es tratar de modificar las piezas de otra manera que sean mucho más propensas para el lector. El foco siempre, si esa es mi mirada sobre el asunto, siempre tiene que ser el lector el mayor beneficiario, a pesar de que en alguna de estas decisiones que tengamos que adoptar, bueno, tengamos que perder algo, que tengamos que tener una menor rentabilidad, tengamos que durante un tiempo tener que invertir más de lo que nos ingresa, pero sabiendo que quien se ve beneficiado es el lector, y cuando esto ocurre, toda la cadena se va a ver beneficiada. Entonces, yo sí creo que a estas alturas, y la pandemia sí lo hizo bien evidente, hay cuestiones que no deberían ya discutirse, que no deberían ni siquiera repensarse, que tienen que ver con el libro digital, definitivamente ya no hay lugar a pensar si tengo que optar o no por el libro digital. El libro digital creció durante el año 2020 arriba de un 100%, y mucho más que eso en realidad, pero de mínima arriba de un 100% como negocio, y lo bueno es que, a pesar de que las librerías han reabierto, de que las formas de comercialización empezaron a entrar en un esquema normal en los distintos países, el libro digital no ha bajado, no ha vuelto a su punto de pandemia. Hay una cantidad de lectores enormes que se han ganado, pero eso no ocurrió mágicamente, ocurrió también porque las editoriales empezaron a volcar sus contenidos y empezaron a comunicar que tenían sus catálogos en formato digital, tan sencillo como eso. El print on demand me parece que ya hoy no es una alternativa, no podemos seguir negando la posibilidad de que una persona no pueda adquirir el libro porque el libro no esté disponible. Tratar de modernizar a toda la cadena de valor del libro, y acá hay muchas líneas de trabajo posibles, pero yo creo que esa debería ser una gran prioridad sectorial, para tener claros cómo queremos que nuestra industria funcione dentro de los próximos 3 o 4 años. Deberíamos tener una cadena de valor que nos permita muy fácilmente saber qué libros se vendieron y qué libros no se vendieron, en qué ubicaciones geográficas, en dónde hay stock o no hay stock. No es tan complicado. Yo sé que parece como algo enorme, pero no es tan complicado. Sí, creo que hay más de tomar decisiones al respecto, seriamente, y de empezar a recorrer el camino. Pero no es ni tan complicado, ni tan costoso. Y ahí ya tienes como 3 o 4 líneas claras, y obviamente volcarse a construir la demanda, que ese creo que es uno de los, si no la prioridad uno. Un concepto interesantísimo el que planteabas, la analogía con Netflix, de cómo Netflix o Spotify ya tienen a la audiencia, digamos, hambrienta por contenido, lista para ver la novedad o el nuevo lanzamiento. Eso, la verdad que yo nunca lo había visto así, pero claro, los editores no hemos logrado tener a una base de lectores que nos piden el contenido. Es un poco lo que tú decías. Yo, editor, tengo el contenido y ya te diré cuando lo lanzo y te digo cómo y dónde lo puedes conseguir. Pero no viceversa. Y creo que es este tema de que la audiencia esté en constante necesidad de consumir, sucede en otras industrias y es valiosísimo. Eso creo que sería un gran objetivo para la industria. Sí, sí, sí. Si te fijas, hay una serie de herramientas digitales que se llaman tienen distintas terminologías o nombres, pero se suelen englobar como de escucha social, que lo que permiten es como escuchar cuáles son las conversaciones que se dan en las redes sociales, sea Twitter, LinkedIn, TikTok, YouTube, la que fuera, ¿no? Permiten escuchar qué comentarios se están dando, en qué lugares, en qué grupos y demás. Y cuando usas estas herramientas, una de las cuestiones que te das cuenta es que en todos los espacios, todo el tiempo, todos los días, y esto se los aseguro, todos los días hay gente que está preguntando por libros, por recomendaciones de libros, por qué libro me recomiendan, acabo de terminar esta otra serie, qué me recomiendan para leer por aquí, tengo un niño de 9 años, qué me recomiendan para comprarle, para seguir leyendo, acaba de terminar, es todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y yo siento que no hay ninguna o casi ninguna editorial o librería que esté capitalizando eso, o sea, las audiencias están ahí, lo que tenemos es que hacernos muchísimo más visibles nosotros y obviamente canalizarlas de alguna forma, tratar de encontrar estos lugares para que esta demanda realmente se canalice y se termine reflejando en un impacto en ventas, ¿no? Claro, que ahí retomo igual una idea que comentabas y creo que hemos tenido oportunidad de comentarla entre tú y yo en varios foros. Esto de llegar a la librería y que no haya algo que quieres comprar es totalmente atemporal. Y hemos platicado de ejemplos
súper sencillos o de otras industrias. Tú llegas a un supermercado y hay cosas frescas que vienen de Europa o de América o de Estados Unidos. Llegas a una refaccionaria de automóviles y tienes igual, ¿no? Cualquier pieza que quieras. ¿Cómo puede ser que un libro no pueda estar disponible? Déjate en el mundo, en América Latina, ¿no? Que el mismo libro lo puedas comprar en todas las librerías en América Latina o que lo detengan en la aduana, ¿no? No es ni siquiera perecedero, o sea, no debería tener problemas. Eso es algo que tenemos que brincar, sin duda, que ya en esta realidad sería, es como atemporal, ¿no? Para mí es un absurdo. Es un absurdo con el que nos encontramos a diario, ¿eh? Nosotros, bueno, trabajamos con acciones de mercadeo, de marketing para editoriales en toda América Latina, mucho más en Argentina por estar ubicados aquí geográficamente. Nos pasa muchas veces de trabajar con editoriales internacionales que distribuyen sus catálogos en Argentina, y entonces hacemos acciones de marketing, publicidad y demás aquí, y todo el tiempo estamos encontrando los roces en las acciones de publicidad que hacemos y los libros que no están disponibles en el canal, porque se han agotado, porque entonces hacemos una acción, funciona, fantástico, pero la tenemos que pausar automáticamente porque ya no hay más libros. Y todo el tiempo, todos los días, y es desesperante estar así con algo que... Claro. Y es algo que compartimos, la verdad, que en todo el continente, por lo menos. No quiero decir en todo el mundo, pero de Argentina a México, sin duda. Claro, y siento que cuando por lo menos me toca la posibilidad de participar en las discusiones de las propias cámaras, cuando se habla de estos temas, se trabaja mucho sobre el eje de los costos de los fletes, de los costos de los transportes, de infinidad de cuestiones, de la escasez de librerías o de canales de visibilidad en determinadas ciudades más reducidas. Bueno, hay infinidad de cuestiones que están bien, que hay que discutirlas y hay que trabajarlas para ver cómo las podemos resolver, pero creo que hoy la tecnología nos permite resolver esto de otras formas también, ¿no? Y tienen que ver con el libro digital, tienen que ver con el print on demand. El print on demand, no, y honestamente, no es una apuesta que yo personalmente o como empresa estemos llevando adelante, no tengo nada en este sentido, pero sí siento que está la expectativa del sector de esperar que una empresa, un gran jugador, una plataforma tecnológica, alguien les venga y les traiga la solución mágica, les diga, no, sí, ahora tenemos un sistema que es más bajo en costos, que permite más distribución y que permite imprimir en el formato que ustedes necesitan. Están a la expectativa de esto, en lugar de, digo, al revés, en lugar de poner las discusiones sobre estos temas, del costo de flete y demás, ponerlo en ver cómo este canal se desarrolla y se desarrolla, porque definitivamente es una de las grandes soluciones. Generar que alguien que vaya a una librería, pida un libro y le digan, mira, no está, pero no te preocupes, que mañana te lo envío a tu casa. Claro, en este momento lo trabajo y el mañana lo tienes, ¿no? Es esa respuesta. Claro. Bueno, Daniel, el tiempo se nos va terminando, como siempre, quedan miles de temas que podríamos seguir discutiendo. Yo nada más quiero hacerte una última pregunta para concluir. Creo que es un tema que aparte compartimos a lo largo y ancho del continente, el tema de las librerías, por lo menos en México, y sabrás, te estarán escuchando, nos estarán escuchando muchos editores mexicanos, pues las librerías resultaron muy, muy lastimadas por la pandemia, muchas de ellas tuvieron que cerrar o disminuir sus operaciones, y tú hablabas mucho de la transformación del rol de la librería. ¿Cómo ves ese futuro de la librería en un contexto latinoamericano pues, complicado como el que tenemos hoy? Yo creo que hay espacios en donde se está generando esta transformación y lo veo tanto en América Latina como en otros países. Obviamente que cuando lo comparamos con lo que ocurre en Norteamérica o en Europa, hay algo que sucede en esos mercados, que es que tienen un apoyo gubernamental o estatal enorme, que en América Latina, de México para aquí, ha escaseado y mucho, más allá de algunas iniciativas del Estado para comprar libros y algunas cositas de ese tipo, han escaseado mucho y vemos que de pronto en Europa o en España el soporte del Estado hacia el canal librero y hacia es muy fuerte. De hecho, algo que ha ocurrido hace muy poquitos días, en España en particular, es que se ha declarado al libro como un bien de primera necesidad, como el mismo artículo, como si fuese un alimento o lo que fuera, y entonces todo el armazón alrededor de eso va en esa dirección. Lo que yo creo es que las
librerías, obviamente que hay dos grandes tipos. Están las grandes, grandes superficies, que lo que van a buscar es más que nada la gran rentabilidad del negocio y lo que nos garantizan de alguna forma tener como una visibilidad fuerte en un territorio. Pero a mí me gusta pensar estos ejes de transformación, sobre todo en las librerías independientes o las pequeñas librerías, que tienen un rol que va más allá de la comercialización del libro, que tiene que ver con todo lo que hacen en torno a su comunidad, en torno a su sociedad, en torno a generar espacios de eventos, espacios de cultura, que va más allá del propio libro, que el libro sea como una excusa casi para que ocurran un montón de cosas más. Y después habrá que reimaginar modelos de negocios, que podrán ser el esquema de la suscripción, que podrán ser el esquema de la curaduría. En Oriente estamos viendo experiencias en donde las personas pagan por acceder a una librería, o sea, un esquema tal cual, totalmente disruptivo, porque sabemos que la gran diferencia, y esto para que cualquier librero se quede tranquilo, la gran diferencia entre cualquier librería y una Amazon o cualquier otra tienda es que la experiencia de compra es linda. Ese es como el gran beneficio, ¿no? La experiencia de compra en una tienda de e-commerce es una experiencia horrible. Lo hacemos porque nos satisface una necesidad, porque nos responde a lo que necesitamos de una manera correcta, rápida, eficiente, pero es horrible la compra online. Cuando vamos a una librería, disfrutamos entrar a una librería, y más si nos llama a partir de un evento, de una actividad, de una acción específica. Queremos que ese disfrute de recorrer una librería siga estando presente, y toda librería que vaya en esa dirección tiene todo para triunfar. Sin duda, sin duda alguna. Pues bueno, no me queda más que agradecerte una vez más por todo tu tiempo y pues las ideas que has compartido hoy con nosotros. Me encantaría quedarnos horas y horas platicando apasionadamente estos temas, pero el tiempo se nos termina. Los invitamos a las siguientes pláticas. Por supuesto que hay más pláticas después de la nuestra. Y bueno, pues muchísimas gracias, Daniel. Gracias a la Canien por la invitación. Y bueno, pues un gusto estar con todos. Gracias a ti, Diego. Gracias a la Canien también. Los veo a todos. Gracias.